Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Les cuento que hoy les voy a enseñar a preparar un exquisito lomito borracho. ¿Y sabían que el carnaval es el momento del año que separa los comelones de los buen diente? Pero recuerden, el secreto de un buen diente es Superal Diges, porque con Superal podrán superar la pesadez estomacal. Y ahora los invito a que se queden conmigo porque ya mismo comenzaré a preparar un delicioso lomito borracho. Aquí tengo 6 bifes de lomitos de res. Los condimentamos con sal y pimienta a gusto. Los colocamos adentro de una sartén con aceite caliente. Procedemos a sellarlos de ambos lados. Hacemos lo mismo con el resto de la carne y la reservamos. También vertemos en la misma sartén caldo de carne para obtener un delicioso fondo. Colocamos adentro de un wok un chorrito de aceite, agregamos ajos, cebollas, locoto sin semillas, pimiento morrón, tomates sin semillas, perejil, comino, orégano, pimienta, salsa soya, el fondo de carne, cerveza, sal a gusto y cuando la preparación empiece a hervir, añadimos los lomitos y dejamos cocinar todo por 10 minutos. Mientras tanto, preparamos papas fritas y huevos fritos. Si gustan, pueden utilizar una rodaja de pimiento morrón como molde para darles un toque especial. Nuestro lomito borracho ya está listo. Acomodamos la carne sobre una cama de papas fritas. Encima ponemos la chorrellana, vertemos el jugo de la chorrellana y por último acomodamos los huevos fritos. Pueden ser clásicos o los que hicimos con pimientos morrones. De esta manera obtendrán un exquisito y jugoso platillo para que lo puedan disfrutar con todos sus seres queridos y ¡buen apetito! Ahora los invito a ustedes a preparar este delicioso lomito borracho. Y no se olviden que en este carnaval, el secreto de un buen diente es Superal Digest. Porque con Superal podrán superar la pesadez estomacal. Y conmigo será hasta una próxima. ¡Chao, chao!